Los estudios más recientes demuestran que para lograr las metas globales para la reducción de plástico, debemos hacerlo todo. Así que todavía tenemos mucho camino que cubrir, pero reducir la cantidad de plástico que se está produciendo, hay que tener mejor manejo y reciclaje del material, hay que hacer limpieza a escalas masivas. Así que todavía tenemos mucho camino que recorrer con esto, porque se sigue viendo toda la basura que sigue llegando a las costas. Por eso es que nosotros nos enfocamos mucho en las limpiezas de costa. ¿Y cuáles son los artículos que más se encuentran en las playas y por qué? Siempre se encuentra mucho lo que son las colillas de cigarrillo, que el filtro está hecho de plástico, botellas, ya sean de refresco, de agua, las tapas de estas botellas, cubiertos, lo que son utensilios desechables, todas estas cosas que no se deterioran y se mantienen en el agua y siempre terminan en las costas. ¿Y cómo se puede educar al público de aquellos objetos y artículos que se pueden y sobre todo los que no se pueden reciclar? De muchas maneras, la educación definitivamente es primordial, pero hay que empezar a adaptar un estilo de vida un poco más sustentable, ¿no? De usar botellas reusables, reducir lo que nosotros consumimos, no comprar tanto lo que es productos desechables, ser un poco más consciente con el impacto que uno tiene en su diario vivir, porque no porque uno no lo ve, no significa que no está pasando, ¿no? Solo porque tú no estás en la playa todos los días, no significa que la basura no está ahí o que no está llegando ahí. Por ejemplo, nosotros con el International Coastal Cleanup o la limpieza internacional Nacional de Costa que tenemos todos los años, de septiembre a diciembre, es cuando hacemos limpieza internacionalmente con muchos de nuestros colaboradores y cualquier persona puede participar. Nosotros tenemos una aplicación que se llama CleanSwell, que pueden descargarla y cuando van a cualquier cuerpo de agua o hasta un parque, no tiene que ser cerca del agua, pueden usar la aplicación para grabar todos estos materiales o artículos que encuentran. Y entonces lo bueno de esta aplicación es que todos estos datos son recolectados y después son calculados y estos datos se convierten en data científica que utilizamos para crear pólizas, regulaciones, leyes que ayudan al problema del plástico o la basura global. ¿Y cómo motivan ustedes a sus voluntarios en la limpieza de las playas para que entiendan que su labor es importante? Sabemos que en los últimos 35 años de limpieza de playas de su grupo han colaborado nada menos que 17 millones de personas. Correcto. Y siguen añadiéndose personas todos los años. También tenemos muchos colaboradores alrededor del mundo que ellos se enfocan en llamar a la comunidad porque lo más importante es crear esa iniciativa en la comunidad porque todo esto es para todos y todo el mundo tiene que participar para poder tener un buen impacto, ¿no? ¿Y qué pueden hacer las autoridades para potenciar la conservación de las playas? Las autoridades definitivamente hay que ser un poco más estrictos con lo que son las regulaciones del plástico y la basura. La basura puede transportarse con el aire, puede viajar en el agua y definitivamente si no se maneja correctamente, no se administra bien, puede perjudicar mucho a las comunidades. No tan solo la que está ahí, sino la de a larga distancia, tú sabes, a diferentes comunidades alrededor de esa área. Bueno, muchas gracias Claudia por hablar con nosotros. Que tengas un lindo día. Cómo no, gracias a ustedes.